Hello. Hello, teacher. Good night. Good night. How are you, Claudia? Hello, Maria. Hello, Blanca. Teacher. Hello, teacher. Hello, welcome. Thank you. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend? Good. Really good. For me, it was very, very good. Oh, nice. In family? In family, yeah. Nice. I like it. Nice. Very good. And, what about you? I had a good weekend. Saturday, I spent time with my family. Okay. And Sunday, the same. Okay. I was with my family. Church. Yeah. Good weekend. Buen fin de semana. Oh, good weekend. That's so good. Yeah, that's right. And you, Blanca, ¿cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend? Was excellent. Oh, nice. Very good. But I'm tired. Oh, my goodness. I'm sorry. I'm sorry about that. Lo siento mucho. And you, Hilmar, ¿cómo estuvo el fin de semana? Good. Really good. Good evening, teacher. Good evening. Very, very good in family. Nice. That's nice. The best. That's the best. Es lo mejor. It's the best. Family. Yes, teacher. Ahí en family. Nice. Very good. And Claudia? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend, Claudia? Hi, Claudia. Hi, teacher. Good. Good. Nice. With family. Yes. Con familia. Yes, my son. Oh, nice. Nice. Very good. How many children? ¿Cuántos hijos? How many children? Two. Two. Nice. Good. Good family. Yes. Nice. Yes. Veo bien poquitos conectados. Nos cuesta empezar la semana. Así pasó la semana pasada, el día martes. Como que bien poquitos iniciaron. Después, a medida que iba pasando la semana, se iban agregando más y más. Así estamos ahorita. Como que cuesta iniciar semana, ¿verdad? Cuesta arrancar. Yeah. Ok. Anyways, vamos a esperar un minuto más para pasar asistencia. Entonces, y luego damos inicio. Para terminar la unidad número uno. Hoy terminamos la unidad uno y obviamente también hoy terminamos la sección número uno en la plataforma, ¿verdad? Que se supone que no he revisado, pero supongo que todos ya deben estar casi al día. Sí, no hay ninguno aquí, ¿verdad? Que le falten actividades. Sí. No. No, todos están al día. No, we are ready for... That you need to. Nice, excelente, excellent. Mañana empezamos la 2, okay. We start unit 2 tomorrow. Solo quiero ver rápidamente para ver cómo van. Okay. Bueno, pero imagino que todos igual van bien, ¿verdad? Pero solo quiero confirmar así en vivo. Sí. Okay, vamos a ver. Vamos a ver. Bernardo no ha hecho la tarea, dice aquí. Ok, muy bien. Sí, hay algunos que están pendientes. Vamos a ver. Solo déjenme tomar nota aquí rápidamente. Sí, casi todos están ya listos. Sí. Todos han trabajado. Excelente, me gusta eso. I like that. Solo hay dos nada más. Uno que no ha trabajado y alguien que no, que solo tiene 40%, pero en su momento ya les voy a escribir un mensajito ahí para que se pongan al día, ¿verdad? Ustedes saben mejor cómo han trabajado, ¿ok? Todos están bien con sus tareas, excepto una persona que no ha trabajado ninguna actividad de la semana, ¿ok? Y una persona que tiene 40%, ahí todos tienen 100% en la semana, en la nota. ¿Ok? Así que, felicidades. Thank you so much.
All right, very good. Muy bien, vamos entonces a dar inicio. Así que pasaré a asistencia. Ah, ¿quién listo me está escribiendo? Oh, Vanessa no podrá estar. Muy bien, gracias Liz. Muy bien, ok, let's start. Hacemos entonces asistencia. Aida. Present. Blanca. Present. Very good. Carlos. Present. Excelente. Claudia. Present. Ellen Nilsson. Gilmar. Present, teacher. Good. Irma. No, ¿verdad? Ok. Javier. Jamie. Carla. María. Present. Excellent. Mario. Present. Marvin. Rafael. Present, teacher. Very good. Robinson. I am here. Okay. Salma. Present, teacher. Very good. Santos. Sara. Present, teacher. Very good. Wendy. Present, teacher. Great. Liz. Present, teacher. Vanessa. Ah, oh, Vanessa, me dicen que por razón de trabajo me comenta Liz. Gracias, Liz, por informar. Thank you very much. Okay. Okay, so then let's begin. Empecemos. Let's start. And espero que todos estemos con la mejor disposición, con la mejor actitud para aprender este día. Les comentaba a los que recién se van conectando, de que prácticamente estamos a primer día de la semana, pero estamos a último día de la semana, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, de la semana del módulo, ¿ok? De la primera semana del módulo. Porque si ustedes saben, si recuerdan, empezamos día martes, ¿verdad? Y cada unidad o cada sesión comprende 5 días. Entonces, estamos en el día 5, final de la primera semana de clases del módulo. Eso indica de que la sección debe estar terminada también, ¿ok? Cuando digo la sección, me refiero a todas las actividades de la plataforma de la sección número 1, que son alrededor de 5 o 6 actividades, ¿verdad? ¿Cuántas actividades le salían? 5 actividades. Es una por día. A veces aparece una más en algunas ocasiones, pero es raro. Normalmente es una actividad por día. 4 o 5 ejercicios por día, ¿ok? Facilito. Toman 5 minutos y lo completan, ¿verdad? La sugerencia siempre es que lo vayan haciendo con tiempo, para que el último día no se les acumule y no estén corriendo, ¿ok? En el caso de, bueno, si hay alguien que no ha completado la sección 1 aún de los que están acá, sugiero que al solo terminar la clase, al momento de terminar la clase, tratar de completar la semana, por favor, porque yo mañana antes de las 8 yo debo estar reportando la sección, las notas de la sección número 1. Así que, por favor, si usted no ha trabajado la sección número 1 en la plataforma, los 5 ejercicios de la semana 1 o de la sección 1, si así quiere llamarle, al momento de terminar la clase, a trabajar eso, por favor, para que yo no esté retrasado mañana actualizando las notas, ¿ok? Solamente hay 2 personas, no voy a decir nombres, ustedes saben quiénes son. Una persona que no ha trabajado la plataforma y una persona que tiene 40%. La idea es llevar un mínimo de 80% en las actividades de la semana, ¿ok? De ahí los demás todos están bien. Así que ustedes saben, ustedes pueden ver sus resultados. Ustedes saben mejor quién solo tiene 40%, seguramente que solo ha completado 2 actividades, quizás no ha completado las demás, por eso solo le aparece 40%, ¿ok? Completar las demás para que le aparezca al mínimo un 80%, pero la idea es que lleven 100%, ¿ok? Esa es la idea principal. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de que demos inicio respecto a esto de las secciones, de las semanas, de las tareas. ¿No? ¿Todo bien? Good night, teacher. I'm sorry for late in the class. It's okay. It's 8:09. You are not so late. Okay. You are not so late. Okay, no estás tan tarde. Okay. You are not so late. Ok, entonces, okay, no problem.
Ok, sí, solo quería también hacer, tomar un espacio para hacer, como para recordar lo de la asistencia. Hay tres requisitos fundamentales para aprobar el módulo. Un requisito es tener 80% de asistencia como mínimo al finalizar el módulo. Y ahí les va contando horas, minutos y todo, ¿ok? Si se conectó 9, 10, okay. 20 minutos tarde, se los va descontando. Ok, eso se los explicaba y me gusta siempre decirlo para que seamos conscientes. 80% de asistencia como mínimo al finalizar el módulo, ¿ok? Significa que puede perder un máximo quizás de, ¿qué? Dos clases, tres clases por mucho. De ya usted ya no puede faltar más. Si en ese momento usted ya faltó tres clases, olvídese de faltar ya. Ya no puede faltar. Tiene que conectarse las tres semanas que falten. ¿Ok? Siempre me gusta recalcar eso porque eso es muy importante que ustedes lo sepan. Y quizás ya lo saben, pero es bueno estarlo como diciendo, ¿ok? Para refrescar esto siempre. Las notas igual, 80% mínimo al finalizar el módulo. Así que no dejen ninguna sección, ninguna semana que se les vaya con 60%, 70%, porque yo eso es lo que actualizo. ¿Alguien tiene 40%? Entonces, termine las tareas para que llegue al mínimo, a un mínimo de 80%. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que demos inicio a la clase de hoy? ¿No? ¿Todo claro? Everything is clear. Creo que ya lo sabemos, pero es bueno recapitularlo siempre y recordarlo. ¿Todo bien? Yes. Bueno, el día de hoy tenemos a Elenilson, que no está conectado, de la sesión 1 a 1, ¿ok? Hoy tenemos a Elenilson. Mañana tenemos a Armando, pero Armando no está asistiendo. Esperemos que Elenilson haya podido hablar con él. El miércoles, Gilmar. El jueves, Irma. Y el viernes, Javier. Esto es para la sesión 1 a 1, ¿ok? Repito. Este día le toca a Elenilson, mañana está Armando, Gilmar el miércoles, el jueves Irma y el viernes Javier, ¿ok? De esa manera queda la semana para las sesiones 1 a 1. ¿Sí, Javier? Teacher, con respecto a Armando, nosotros hablamos con él porque él es compañero de nosotros, con ¿sí? Elenilson. Uh-huh. Y le hicimos ver lo de que había mencionado usted en la clase. Y pues dijo que ya se habían comunicado los de inglés corporativo con él y que iban a, supuestamente iban a sacarlo, pero creo que todavía no han hecho posible eso porque él ya había pedido la baja con recursos humanos. Entonces dijo que se habían comunicado de inglés corporativo con él y les explicó la situación en la que estaba pasando. Entonces supuestamente lo iban a sacar, pero no sé si lo irán a hacer o no. Sí, sí, sería lo más adecuado para que no aparezca en el curso, por la razón que les expliqué, ¿verdad? Sí, yo hice la observación, quizás por eso lo contactaron, porque en asistencia aparece una parte que es para observaciones de cada uno de ustedes, ¿verdad? Alguna inconsistencia o algo que, alguna observación, por ejemplo, está enfermo de gravedad, se hace ahí la observación. Entonces, lo que me comentaron ustedes, lo comenté ahí, y seguramente espero que se hayan contactado con él, como tú dices, y que hayan llegado a un acuerdo, ¿verdad? Por supuesto, para que él no pierda futuras oportunidades, ¿ok? Muy bien, gracias. Sí, eso sí. Uh-huh. Gracias. Ok, then, so no questions? No hay preguntas? No questions? No? Ok, muy bien. Ok, so let's start. Teacher, perdón. Yo me conecté 5 minutos tarde porque venía del trabajo. Así yeah. que no logré contestar a la asistencia, pero si me había conectado a tiempo. The second time, la segunda vez no hay problema, ok? Gracias. Se toma 3 veces por eso, porque si alguno no logra conectarse a tiempo, está en las otras 2 asistencias. Ok. Gracias. Ok, thank you. Ok, very good. Thank you for connecting today. Gracias por conectarse hoy. Thank you for connecting today. Today, we finish unit number 1. And obviously, tomorrow, we start unit number 2. Ok. So the idea today is to finish unit 1, okay? And today we have some grammar, we have some writing activities, and we have some speaking activities, okay? So, welcome to my class again. Bienvenidos a la clase otra vez. Welcome to my class again. And let's start, okay? So, I remember on Friday, I explained the use of how much and how many, yes?
Do you remember the difference? ¿Recuerdan la diferencia? How much y how many? Somebody? ¿Cuánto y cuántos? ¿Cuánto y cuántos? How much, cuánto, right? How many, cuántos. Very good. And what is the difference in use? ¿Cuál es la diferencia en uso? How much is singular. Mm-hmm. How many is plural. Exactly. How much is singular and how many is plural. Plural. Ajá. El how much dijimos que lo usamos para qué clase de sustantivos o nombres. ¿Contables o no contables? Not countable. Non-countable. No contables. No. Exactly. For example, how much money. ¿Cuánto money. Dinero? No digo cuánto dinero, ¿verdad? No, I say how much money, porque el dinero en general no se puede contar. Or how much work. ¿Cuánto trabajo? How much work do you have? ¿Cuánto trabajo tienes? No puedo decir un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, because it's in general, right? Yeah? Yes. Y how many, que es para cosas plurales. How many books? ¿Cuántos libros? How many... Days. 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 Uh-huh. How many days? How many computers? How many cell phones? Uh-huh. Okay. How many pencils? How many pens? Exactly. This is just to recap. Esto es solo para recordar un poco, recapitular un poquito. Okay. So thank you very much. I can see you remember. So very good. So let's start then with activity number one for today. And in activity number one for today, we have a conversation. The conversation is between Ben and Jeff. Okay, we have two people in the conversation, Ben and Jeff, okay? So listen, take a moment, 2 or 3 minutes, and check the new vocabulary. Revisen el nuevo vocabulario, check the new vocabulary. Only identify the new vocabulary. Solo identifiquen el nuevo vocabulario. Only identify the new vocabulary, please. So take 2 or 3 minutes. Pueden escribirlo en su cuaderno si quieren, el vocabulario nuevo. Okay, let's see what vocabulary do you have. So tell me, dígame, ¿qué vocabulario nuevo encontraron? What new vocabulary do you have? Pueden ser frases o palabras, phrases or words. Yes, Sara, do you have one? One. No? One to ask. Okay, in which line? ¿En cuál línea? La primera. I want to ask. Mm-hmm. I will, voy a marcar toda la frase, ¿ok?
to have a better context. Okay, I want to ask you. All right, so any other phrase or word? ¿Alguna otra frase o palabra? Oh my God, you're so quiet today. Sorry? Ahí donde está, ahí bajito, bajito. Great. No, abajo. Her, ¿dónde está de remarcado? Warmish, yeah. Abajo en el siguiente renglón. Here. Ajá. Donde dice as. Extra here. Sería by force as. Ah, each. Extra horse. Sí, each. Each. Okay, each. Very good. Any other? ¿Alguna otra palabra? Any other word or phrase? Teacher. Yes. No sé si marcó este great. Great. Ah, that's great. That's great. I will check all the phrases. Voy a marcarles toda la frase. Okay. Thank what you. Else? ¿Qué más? What else? Only that? Solo eso? Only that? Oh, nice. I like it because you understand the conversation. All right. Very good. So let's start. Okay. In phrase number one, I want to ask you. I want to ask you. This is quiero preguntarte. I want to ask you. Quiero preguntarte. Okay. And then how many days a week do you work? ¿Cuántos días trabajas a la semana? Okay. So I want to ask you. Quiero preguntarte. Creo que tal vez alguna vez han escuchado I want to ask you something. Quiero preguntarte algo. I want to ask you something. Okay? Something. To ask. Yeah. I want to ask you. Quiero preguntarte. Good. That's great. Eso es grandioso o genial, si lo quieren decir. Eso es genial. That's great. That's great. It's eso true. Es genial, grandioso. Yes? I have a question. And this slide, because en la anterior, no sé cómo decirla, yeah. En la anterior, say I work 5 days a week. Yeah. And where say that's great, I work 4 days. Oh, okay. La diferencia, the difference. Yeah. Okay, good. Good question. I like it. Okay, let me see. ¿Dónde estaba days a week? Ah, I work 5 days a week. Yes. Okay. Let me highlight it. Yeah. Básicamente aquí donde dice days a week, es una forma de decirlo. O puedo decir también weekdays. Mm-hmm. It's the same. Es lo mismo. Weekdays. Uh-huh. It's more short. It's That's short. Right. It's shorter. Okay. Exactly. I work 5 days short. A week, trabajo 5 días a la semana. O aquí puede ser, I work 4 weekdays, trabajo igual. Yes. Trabajo 4 días a la semana, es lo mismo. It's the same, solo que en diferente, una forma diferente de decir. And is formal the two? Yeah, the two ways are correct. Yeah, the two ways are correct. Las dos formas son correctas. Okay. Okay. Imagínense Thank que you. Ustedes trabajan 6 días a la semana. Pueden decir, I work 6 days a week. Pueden decir también, I work 6 weekdays. Mm-hmm. It's possible. También es posible. Oh, okay. Yeah. Okay, so that's great. Is eso es genial, right? That's great. O eso es grandioso. Okay. Each, la veíamos en la conversación anterior, creo, la semana pasada, que significa cada. Each. Cada. Each extra hour. Cada hora extra. Each extra hour. Okay, each is cada. Too much is like mucho, okay? Mucho trabajo que hacer. Too much work to do. Partiendo desde acá, there is. Hay mucho trabajo que hacer. There is too much work to do, okay? There is too much work to do. Hay mucho trabajo que hacer. Okay. So no more vocabulary? No? No. Okay, very good. Now listen, this time, please, let's pay attention to pronunciation, okay?
So, listen carefully, please. Listen carefully and pay attention. Listen carefully. Pay attention here. Let's start with Ben. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Listen again. Escuchen otra vez. Listen again. Oh, listen, something important. Algo importante. Cuando hay puntuación, hacemos una pequeña pausa como en español, ¿ok? No vamos así de corrido. Por ejemplo, en esta segunda parte no le voy a decir, hey, Ben, well, I work 5 days a week, and you? No. Ok, we make little pauses. Hacemos pequeñas pausas donde hay puntuación. Comas o puntos, ¿ok? Ok, let's do it again. Listen, please. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. I see. I see quiere decir ya veo. Ya veo. I see. Oh, ya veo. Okay, I see. Okay, very good. Now listen. Listen carefully. The conversation is on page 16. Page 16. La conversación está en la página 16. Page number 16. Now listen carefully. You will practice the conversation in pairs. Practicarán en parejas. But, you will personalize the conversation. Van a personalizar la conversación. Okay? Yeah? For example, not Jeff. Si yo practico con Sara, le voy a decir, Sara, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Sara me va a decir, hey, Bernardo, well, I work. ¿Cuántas horas trabaja, Sara? How many hours? 8 horas. Oh, perdón, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? A la semana, six. Entonces, Sara me va a decir, hey, Bernardo, well, I work 6 days a week. And you? That's great. I work, yo voy a dar mi información, 5 weekdays. And sometimes, no pongo en sometimes on Saturdays, porque I never work on Saturdays, yo nunca trabajo los sábados, ¿ok? Yeah. Ustedes podrían poner, imagínense que algunos trabajan los domingos, van a decir, and sometimes on Sundays, y algunas veces los domingos, si no es siempre, right? Yeah. Really? Me dice Sara, on Sundays, si yo le dije los domingos, right? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour si trabaja horas extra? Yes, me va a decir si trabaja horas extra, right? O si no, hasta ahí se queda la conversación. ¿Ok? Yeah. Clear? Clear? Yes? Very good. Like chocolate. like crystal clear water. Like water, but clean water, pero agua limpia, right? Clean water. Clean water, yeah. Okay, no esa que sale en las alcantarillas, right? Okay, very good. Excellent. So please, I'm repeating, in pairs,
Personalize the conversation and practice. En parejas, personalizan la conversación y luego la practican. Ok, les daré un poquito más de tiempo porque van a personalizar. Ya. Yeah. Cuando terminen de personalizar, practican. When you finish, practice. Les voy a dar como 10 minutos más o menos. Around 10 minutes. Ok. Ya. Yeah? Ok. Yeah. Very good. So then let's work in pairs. ¿Todos van a trabajar? ¿Hay alguien que no vaya a trabajar en la actividad? Para, es para hacer la división de las parejas. ¿Todos van a trabajar? Yes. Obviously. Yes. 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 Okay. Okay, thank you. Yes. Okay, we will have 9 groups then. Okay, let's go to work in pairs. Por ejemplo, ¿cómo estás? Quiero preguntarte cuántos días trabajas a la semana. Entonces, a ver, yo trabajo 5, ¿cierto? Ahí estamos sí. Bien, porque la conversación dice, Fido, en 5, ¿cierto? A la sí. Semana. Y también yo a veces trabajo los sábados o a veces no. Ah, pero okay. Entonces eso... Pero eso... Entonces, espera, voy a buscar la conversación, la página 16, primero. 16. Teacher. Teacher. Yes, tell me. Teacher, una pregunta. Yes, por ejemplo, me. Yo a veces trabajo los sábados y a veces no, ¿cierto? Pero eso no son horas extras, es como mm-hmm. si fuera normal. Pues no me las dan como si fueran horas extras. Entiendo, I understand. Ok. Es como, entonces ahí como, digamos, ¿cómo haría? Porque me están preguntando que, creo que más abajo, que la hora extra es como a $10, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí, ¿qué podíamos hacer? No, y si no trabajan horas extra, terminan ahí donde dice, and sometimes on, a veces trabaja los sábados, me dice, ¿verdad? Sí. And sometimes on Saturdays, así como está ahí. Vaya, trabaja 5 días, me imagino. You work 5 days. Uh-huh. Yes. Y luego dices, and sometimes on Saturdays. Y luego es, ¿quién está contigo? Permíteme, no me fijé. Salma. Luego Salma te dice, really, on Saturdays. Y ahí, pues, do you work extra hours? Y ahí tú le dices no. Y ahí termina todo. Ya no debes agregar más. Por ejemplo, ¿dónde dice no? Yes. Ajá, no, ajá, en vez de yes, no. Y ahí luego no. Tú te saltas y dices, oh, I see. Puedes decirle, oh, I see. Uh-huh. I see, well, so many... Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Eso puede ir porque lo que eso significa, I see, ya veo. Bueno, a veces hay, no hay mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Porque trabaja los sábados, obviamente, ¿ok? Ajá. Uh-huh. Ok. No. Yes. Okay. Solo ahí en la parte donde dices yes, solo dices no y omites todo lo demás porque no trabajas hora extra. Uh-huh. Bueno, gracias. Yeah. Ok, no problem. No problem. No problem.
Entonces, tú comienzas, Robinson. Bueno. Con la conversación. Usted trabaja, bueno, sí, hágale. Es que yo trabajo 5 días, entonces yo soy Jeff. Entonces, tú eres Robinson, vas a comenzar la conversación. Entonces empiezo yo. Ajá. Bueno, dice. Entonces va a ser. Sería Alma. Ajá. Where are you? How dying? Are you? You doy. You doy. Uh-huh. Sería Salma, how are do you doy? Where to are you? How I many days? I want to ask. Uh-huh, to ask you. How many days a work do you? A week. Well, six days a week. Day es verdad. Days, ajá, con ese al final. Days a week. A week. Uh-huh. And you? Ajá. Entonces yo ahí como que le pregunto, o sea, va otra vez usted con el diálogo. Igual sería, en ese caso sería take that, ¿verdad? That's great. Ahí sí sería normal, ¿verdad? Sí, ahí sí. Entonces de ahí la conversación dice, I work 4 weekdays. Lo mismo, ¿verdad? Como que fueran 4 días a la semana. Uh-huh. Entonces, pero como usted trabaja toda la semana, ¿va? De domingo solo a domingo. Igual, de domingo a domingo solo descanso los lunes. Ah, ok, o va. Sea, entonces trabaja 6 días a la semana también. Ahí, va, entonces serían Ay, Carla. Teacher, hello. Ya mejor la conexión. Better connection. Pues yo aquí estaba esperando a conectar con ella, pero no creo yo si ha restado. Carla es que tiene problemas de conexión entonces. Uh-huh. Ay, entiendo. I'm sorry, Carla. ¿Está conectada con Wi-Fi? Con cuidado. Intenta, si tiene datos, intenta con los datos, tal vez resulta mejor. Ok, Gilmar, mientras tanto puedes ir personalizando una parte para ti. Y luego solo que ella personalice la de ella para que practiquen. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, perfect. Perfect. Yo, Jeff. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you?
How are you? Fine, thank you. Irma, just a comment. Veo que usted tiene, no le quise decir en público, veo que usted tiene 40% en la plataforma. Sí, ahora lo termino. Ah, es que le faltan actividades. Sí, es que no lo pude completar ayer. Ah, ok, excelente entonces. No hay ningún problema. Entonces, para que no le interfiera, al terminar la sesión, yo lo voy a esperar unos 20 minutos para que completen, para yo pasar las notas. Sí, gracias. Ok, por favor, gracias. Thank you. Yo okay. Dicho. No, it's okay, no problem. Yo creo. Es que solo dos. O sea, la primera la adelanté una tarea, creo, pero ya después ya no me quedó tiempo de contestar. Yeah. Pero it's hoy okay. Al finalizar. Ok, continue. Thank you. Gracias. Okay. Gracias. Thank you. Thank you. Bye. Yo soy Jeff y usted es Ben. Bye. Jeff. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturday. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Que lo corrija. So, the teacher is coming. Sí, yes. Okay. Okay, let's do it again. In this case, nos quedamos por Jeff, ¿no? And you. Uh-huh. In the extra hour, okay. I see you. Uh-huh. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Ahora cambiamos. Okay. Ahora, today, I'll be Ben. Carlos, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Elenilson, well, I work 6 days a week, and you? Okay, that's great. I work sometimes 5, sometimes 6, 7. It depends my schedule. But and I work on Sundays and Saturdays. Really, on Saturday, do you work extra hours? How much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $3.50. I see walls. Sometimes there is not much time, right? Absolutely. That okay. Is correct. Y ya no sacó. Sí, I see. Okay, everyone. Well, thank you very much for personalizing and practicing. Okay. Veo que algunos están teniendo problemas de conexión.
Si están teniendo problemas de conexión, no se den por vencidos, no se desconecten. Que aunque sea minutos, les va a tomar en cuenta la asistencia, porque al final no es problema de ustedes, y yo lo comprendo, ¿ok? Sino que es problema de la conexión, de la señal del internet, a veces el router, a veces la compañía. Entonces no es justo que perdamos la asistencia solo porque tuvimos problemas. Así que si pueden, traten siempre de estar conectados, aunque se les corte un poquito, ¿ok? Para que no pierdan esos minutos en asistencia, ¿ok? Very good. So thank you for practicing. So we are going to listen to three pairs, okay? So let's listen to three pairs. All right. Claudia, who do you want to listen to? ¿A quién quieres escuchar? Who do you want to listen to, Claudia? Ellenilson. You want to listen to Ellenilson. Okay, thank you, Claudia. Ellenilson, who is your pair? Who is your partner? ¿Con quién practicó? Who did you practice? My partner was Carlos. Carlos. Okay, so let's listen to Carlos and Ellenilson. Carlos, are you ready? Yes. Yes, okay. So let's listen to Carlos and Ellenilson. Okay. Carlos, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ellenilson. Well, I work 6 days a week, and you? That's great. I work, I work, it depends on my schedule, because sometimes I work six, maybe seven, maybe, and sometimes five. So it depends on my schedule. And I work Saturdays and Sundays too. Really? On Saturday, do you work X hours? How much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Thank you very much for your effort, Carlos. I know you don't feel really good, and you did the conversation. Okay, so thank you, Carlos, and thank you, Ellenilson, okay, for your conversation. Thank you very much. And Ellenilson, who do you want to listen to? ¿A quién quieres escuchar? Who do you want to listen to? Okay, Rafael. You want to listen to Rafael. Oh, yes, I like it. Rafael, hello. Hello, teacher. How are you? Fine. Who was your partner? ¿Con quién practicó? Who was your partner? Con Sara. Sara. All right. Sara, are you ready? Yes. Yes. Okay, let's listen to Rafael and Sara then. Comienzo yo, Sara. How are you? How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Rafael. Well, I work 6 days a week. And you? That's great. I work 6 weekday, sometime on Saturday and Sunday. Really? On Saturday and Sunday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, thank you. Excellent. Thank you very much. Okay, now let's see Sara. Who do you want to listen to? ¿A quién quieres escuchar? Who do you want to listen to? Aida, all right. So Aida, are you ready? Hello. Teacher,
Solo lo último creo que nos hizo un poquito de falta. Just do what you have. Digan lo que tienen. Okay. It's okay. Who is your partner? Wendy. Wendy. All right, let's listen to Wendy and Aida. Vaya, empiece, Wendy. Aida, how are you doing? I want to hola. Ajá. Quería, Aida, how are you doing? What do you last? You how many days a weekend do you work? Hey Wendy, well, I work 6 days a week. And you? They grab work 6 weekend days and so many on Sunday. Really? On Sundays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? I know work extra hours. Okay, that's great. Thank you. Yes. Yeah, it's okay. Thank you very much. Good modification for the conversation. Thank you, Aida and Wendy. Wendy, for the word a veces, the pronunciation is sometimes, okay? Sometimes, a veces, sometimes, okay? Sometimes. Yeah. Sometimes, exactly. Okay, thank you very much for the participation, three pairs. So please, everybody, go to reactions and give the pairs a reaction. Vamos a reacciones y le damos una reacción a estas parejas, okay? We give a reaction to these participations, please. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, very good. Thank you for your participation. Now, let's go to the next activity for today. Well, in this activity for today, we have a little review of how many and how much, okay? But we have it here like in detail. Aquí lo tenemos en detalle, okay? How many and how much. So let me share first this little presentation, okay? And on this presentation, I have how much and how many, right? Yeah, how much and how many. And you said the difference is that, okay, let me get a pen here. Okay, you said that the difference is that we use how much for uncountable nouns, para nombres no contables. And we use how many for plural. So in other words, this is for singular and this is for plural, right? Yeah, good. Now let's go in detail. I can say, for example, imagine money. Money no se puede contar in general, right? So it's impossible. So money, I say how much money. ¿Cuánto dinero? How much money? I can say work, for example. How much work do you have? Okay? I could say maybe information. How much information? ¿Cuánta información? No digo cuántas informaciones, ¿verdad? I say how much information, okay? So it's impossible to say cuántas informaciones. So I say how much. How much information? And maybe, I don't know if, maybe I have others. I can say water, maybe. How much water? ¿Cuánta agua? Rice. I can say, sorry? Rice. About food, right? Acerca de comida. About food. Rice. ¿Cuánto arroz? Okay, how much? Mm-hmm. Rice, maybe I can say, what? Electricity. Electricity, okay. Que la electricidad no se puede contar, ¿verdad? How much electricity do you spend? ¿Cuánta electricidad gastas?
electricity. Okay, and we have many others. Maybe we can have gas. How much gas? ¿Cuánto combustible? How much gas? Okay. And for how many, I can say, for example, books in plural, right? I can say laptops. Yes. I can say cars, for example, in plural, right? Cars, laptops. How many books? ¿Cuántos libros? How many laptops? ¿Cuántas laptops? O computadoras portátiles. How many cars? ¿Cuántos carros? Okay. So this is like in general. Eso es en general. This is in general. Okay. Now the structure. ¿Cómo va la estructura? How much plus a noun. Puede ser un sustantivo o puede ser una frase, ¿verdad? Y luego, si es en presente simple, que es lo que estamos estudiando, va el do o el does. ¿Ok? Luego va el pronombre o el sujeto. Si queremos decir sujeto, mejor diré sujeto. Subject. This is the structure. Esta es la estructura. Subject and complement. ¿Ok? Sujeto y el complemento. For example, how much money? Money es el sustantivo, ¿verdad? How much money do, let's say do, how much money do you, el you es el subject. El verbo me faltó acá, perdón. Falta el verbo, ¿ok? Aquí después del sujeto va el verbo, ¿ok? After the subject, we have the verb. Para que tengamos la fórmula. So I can say, for example, how much money do you earn? ¿Cuánto dinero ganas? How much money do you, el sujeto, earn, el verbo. ¿Ok? O ¿cuánto arroz comes, por ejemplo? How much rice do you eat? Que sería el verbo. ¿Ok? Esa es la estructura. The same, la misma estructura para el how. ¿Están copiando la fórmula? ¿Se la deja? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, copian la primera entonces. No la voy a borrar ahorita. I wasn't erased. Ok, para how many es lo mismo. La única diferencia es que aquí pongo. Oh, give me a second. Deme un segundo. Give me a second. En vez de how much, pongo how many, right? Aquí. Ok, how many. Y el sustantivo o el nombre que va aquí, ya saben ustedes que va en plural, ¿ok? For example, how many books do you have? How many laptops do you use, for example, ¿ok? Yeah. Ok, do you have any question? ¿Tenemos alguna pregunta, duda? Questions, doubts? Nope. No. No, everything, it's okay. Questions? No questions? No? Everything clear? Todo claro? Yes? Okay. Yes. Aquí tengo algunos nombres que se pueden poner con el many, por ejemplo, con el many. Oh, sorry. Aquí tenemos nombres en plural. People, men, cars, sandwiches, DVDs, hours, children, newspapers. Y para el match, puede ser salt, debt, que es como deuda, time, how much time, cuánto tiempo, water, money, sugar, breakfast, or noise, puede ser ruido, ¿verdad? ¿Cuánto ruido? How much noise? El ruido no se puede contar. How much? Y beans podría ser también, ¿verdad? Sorry? En singular. Beans podría ser en singular también. Beans. Mm-hmm. Pero el beans ya le ponemos S, ya se vuelve contable, porque podemos decir frijoles. Pero en el arroz no podemos decir arroces, ¿ok? Ok. It's different. Okay. ¿Ok? Ok, so I say how many beans, ¿cuántos frijoles? ¿Ok? Very good. Any other question? No? No questions? Okay. And if we have no questions, then I will stop sharing here. And on the manual, we have some other examples, okay? On the manual, we have some other examples. Look, aquí está como más específico. So we use
¿No les estoy compartiendo? No, right? No. Okay, sorry. So here on the book, we have it more specific, okay? So here we have how many, y ahí aparece que es for, para nombres contables, for countable nouns, okay? How much, para nombres no contables, aquí aparece, okay? Here, uncountable nouns, como money, time, lo que les he dado. And we have some examples, y tenemos algunos ejemplos, right? We have some examples, okay? For example, we have how many days a week, que es el nombre o la frase que yo les dije, do you, y el verbo que es rest. How many hours, que es el nombre, hours a day, que es una frase prácticamente, do you work, el verbo. How much money do they pay, el verbo, y extra hours, que es el complemento, right? How much time do we have? El mismo orden, okay, the same order. How much, luego el nombre, time, luego el auxiliar, que es do, luego el sujeto, y luego el verbo, que es have, okay, esa estructura seguimos. So, do you have any question? Questions? No, este, este cuadrito está en la página 16, okay? Ese de how many, how much. So, any questions? No questions? No? No questions. Okay, perfect. Me doy por enterado que todos entienden el tema, entonces, si no hay questions, if we have no questions, okay? Very good. Let me pass the attendance quickly. Aida? Present. Blanca? Present. Good. Carlos? Present. Claudia? Present. Ellen Nilsson? Present. Good. Gilmar? Present, teacher. Irma? Present, teacher. Javier? Present, teacher. Jamie? Present, teacher. Very good. Carla? Carla? Carla estaba teniendo problemas de conexión. María? Present. Mario? Present. Marvin? Rafael? Present, teacher. Very good. Robinson? I am here. Salma? Present, teacher. Santos? Sara? Present, teacher. Wendy? Present, teacher. Liz? Present, teacher. And Vanessa. Okay, Vanessa, you don't have to say present. No debes decir presente. Yo sé que estás trabajando. No hay problema. There's no problem. Okay, thank you very much. So now let's practice using how many and how much. Vamos a practicar el how many y el how much, okay? For this, we will work in pairs. Trabajaremos en parejas, pero con una pareja diferente, okay? Vamos a reorganizar. We will reorganize, okay? So listen, on page number 16, en la página 17, perdón, on page 17, we have this exercise. Tenemos este ejercicio. El primer ejercicio de la página 17, okay? We have some questions, okay? But in these questions, we need to put how many or how much. Vamos a ponerle how many o how much. Dependiendo si, es el, si el nombre que sigue es contable o no contable, okay? Solo how many and how much vamos a poner nada más. Clear? ¿Está claro? Página 17, page number 17. Clear? Yes? Yes, it's clear. Yes, okay. Si no tienen su material, pueden hacerlo en su cuaderno, okay? Solo las respuestas, o si no, no van a terminar. Only the answers, okay? Si no lo tienen fotocopiado. So we are going to work in pairs then. Vamos a trabajar en parejas entonces. Solo que necesito recrear las parejas para que queden con alguien diferente esta vez. Are you ready? Yes. Yes. Okay, let's work. Vamos a trabajar. Let's go to work. Yes. Page 17, página 17, page 17. Paper.
Liz, ¿va a participar en la actividad? Yes, teacher. Ah, okay, perfect. Thank you. Hello. Hello, Liz. Sorry. Liz, te envía al equipo 5 con Javier. No sé si te aparece la notificación. No, no me aparece. Oh, my goodness. Según ya te tengo aquí. Te voy a mover a otro equipo y luego te voy a mover otra vez ahí. ¿Ok? Ah, ok. No, papel creo que necesita una impresora. No, no es está, no. Se refiere a papel. Ajá, papel, paper es papel. Uh-huh. Ahí sería how many. Uh-huh. Y la tercera sería, se dice, say, that's a word. Sería, how many? No, how much, how much. Sería. Ajá. Porque sería, ¿cuántas horas va? Ajá. Information is a day inter. Sería, how much? Quiero ver, dice la information. How much? How much? Ajá, how much. De ahí la quinta sería days a week. Do you rest? Sería. Sería many, how much? How many? No, porque dice días. Ah, how sí, 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 how many. La sexta sería employees they no do your company I have. Sería how many. Mm-hmm. Sí, porque está preguntando de que cuántos empleados tiene su empresa. Mm-hmm. Vaya, ahí están ya. Si quiere, entonces. Pero practicamos la pronunciación. Vaya, está bien. Vaya, yo le digo la pregunta y usted me da la respuesta. Eso sí se puede contar, ¿cierto? Entonces sería how many. It's correct. Es correct. Yo tengo una inquietud en la primera. Uh-huh. Dele. El dinero, no, sí, sí, no, sí, es eso. Porque no es cuánto dinero hay en el banco, sino
el dinero está en el banco, ¿cierto? Es como que no está dando una suma. Bueno, está dando una cantidad, sino que está hablando del, en sí como tal, como el dinero. En general, no cuánto, sino qué. The thing here, aquí el detalle es que a veces en la pregunta de money, how much money, cuando se hace la pregunta se hace no contable, ¿verdad? How much money do you have, for example, ¿cuánto dinero tienes? Pero al momento de responder puede dar una cantidad, entonces ya se vuelve contable. Pero en la pregunta es no contable, how much money. Porque no sabes la cantidad, es en general, uh-huh. It's in general. Listo. Oh, money. Okay, Robin, if you want, we can practice every question. How much money is in a bank? A bank. Uh-huh. Number two. How much paper does a print need? How much? Okay, I guess everybody finished, right? And I want to say congratulations for your initiative, okay? Felicidades por su iniciativa, porque veo que algunos terminaron y decidieron practicar las preguntas. So that's perfect. Okay, that's a good initiative. Es buena iniciativa. It's a good initiative. No quedarse como ya terminamos, entonces, ya terminamos, agarremos estos minutos para practicar de otra cosa o no sé. Pero me gusta la iniciativa de algunos que decidieron practicar las preguntas, ¿ok? Así que excelente. Good initiative, ¿ok? Eso es aprovechar el tiempo. Aprovechar estas horas de inglés que tenemos, ¿ok? So, congratulations. Felicidades a los que lo hicieron. Y los que no lo hicieron pueden tomarlo también como ejemplo, ¿ok? Thank you. Ok, so let's check together. Revisemos juntos. Let's check together. Ok, let's see. Wendy, what do you have in number one? ¿Qué tienes en la número uno? What do you have in number one? How much or how many? How much. Sorry? How much. How much. Excellent. How much. In number one is how much money is in a bank. Very good. Money is uncountable. Es no contable, ¿verdad? Por eso digo how much money. ¿Cuánto dinero? Okay. How much money. Very good. Let's see number two. Let's listen to Claudia. Number two, what do you have, Claudia? Number two, how much? Exactly. I say how much paper. Teacher, pero el papel se puede contar una página, dos páginas, las páginas, pero no el papel en general, okay? So I say how much paper, cuánto papel, okay? Cuánto papel necesita una impresora. Ok, si quiero hacerlo contable, puedo decir how many bunch sheets of paper, y ya lo hago plural, pero si es paper, it's general, ok, so I say how much paper, así que yo digo how much paper, cuánto papel, ok. Ok, thank you, Claudia. Ok, let's see, Aida, number three. How many? Exactly, porque es plural, right? How many hours, all right? Because it's plural, es plural. How many hours a day does he work? Okay, thank you, Aida. Hilmar, what do you have in number four, Hilmar? Number four. How many? Information. Are you sure? ¿Cuántas? Okay, ¿cuántas información? Ajá, tiene que ser cuánta información, ajá. So it's how much how or much? How many? How much, exactly. How much? So, exactly, Hilmar. How much? Thank you, Hilmar. Okay.
So I say, how much information? ¿Cuánta información? No cuántas informaciones, ¿verdad? It's okay. How much information is on the internet. Thank you, Hilmar. Okay, let's listen to another boy, Javier. Number five. What do you have in number five, Javier? How many? Exactly, because days is plural, right? So yes. I say, how many, many days a week do you rest? Thank you very much. And now let's listen to Robinson. Number six. How many? Exactly. Employees is plural, right? Empleados, okay? So you say how many, okay? How many employees does your company have? Okay, very good. So do you have it the same? ¿Todos lo tienen así? Everybody has it this way? Yeah? Yes. Yeah. Okay, excellent. Okay, thank you very much. Okay, now we are going to move to the next. Okay, hold on a second. So we are going to continue here. And on the next part, listen carefully here. Aquí escuchemos cuidadosamente, prestemos mucha atención. En esta parte, in this part, it says, write a paragraph. Nos manda a escribir un párrafo. ¿De cuántas líneas? Six line paragraph. Un párrafo de seis líneas. Now listen, no confundamos un párrafo con oraciones. Oraciones son seis oraciones, right? Si fueran oraciones, diría six sentences. Un párrafo es un texto seguido, solo separado por puntos. ¿Ok? Yeah? So, a six line paragraph. Vamos a escribir un párrafo de seis líneas. About what? ¿Acerca de qué? Eventos y actividades your coworkers do in your company. Eventos o actividades que tú o un compañero hacen en su compañía. Just important. Recuerden algo importante. Cuando es él o ella, le ponemos ese al verbo. Recuerden eso, por favor. Remember that, please. For example, por ejemplo, imagínense que yo voy a hablar de mi persona. I will speak about me y acerca de una compañera de trabajo. Okay, I will say, I start like this. I go to work, for example, I go to work at 7 a.m. Okay? And then I continue, right? I attend. Or I clean my place. Yo limpio mi lugar de trabajo, right? I clean my place. And this is only one example. Este es solo un ejemplo y continúo, right? This is about me. Now, Elsie es mi compañera, Elsie, right? Elsie goes, aquí ya va la S porque estoy diciendo ella, o S, goes to work. Elsie goes to work at 7, the same time, right? She, ya no digo Elsie, digo she en vez de Elsie para no decir Elsie otra vez. Ella, she drinks, le pongo ese al verbo. She drinks coffee, for example. Ella toma café. Y continúo. Okay, and I continue. Okay, yeah. So this is a way. Yes. Six lines paragraph. Un párrafo de seis líneas, okay? Yeah. ¿Alguna duda? Any doubt? No. No? Ok. Si gustan, hazle una captura ahí al ejemplo, antes de que borre, para que tengan una idea y que no olviden la S cuando hablan de un compañero o de una compañera. Van a hablar de ustedes y de un compañero o una compañera, right? ¿Hicieron la captura? Did you make the screenshot? Yes. Yes. Ok, perfect. Les voy a dar, let's see, veamos, ¿cuánto tiempo necesitan? Tell me, please. Es un párrafo de seis líneas. ¿Pueden reciclar vocabulario del que hemos estudiado o pueden usar el Google Translate? ¿Ok?
La idea es usar el presente simple, que es lo que hemos estudiado. ¿Cuánto tiempo? How much time? 10 minutes. 10 minutes. Ok, 10 minutos. En 10 minutos, le voy a mandar un mensajito al chat. Y todos, en 10 minutos, todos van a escribir su texto en el chat. Si quieren, vayan pasándolo ya de forma digital de una vez, ¿ok? ¿Ya? No es que no he terminado, lo que tengan en 10 minutos, eso van a mandar, ¿ok? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Agree? We are agree. Ok, perfect. 10 minutes. 9:32, terminamos esta actividad y lo mandamos al chat. And we share on the chat, ¿ok? Please. All right, let's work. Trabajemos. Los que van manejando, no hay ningún problema, ¿ok? Veo que alguien dice que va manejando. It's okay, no problem. No vayan a ir manejando y escribiendo. Peligroso. Could be dangerous.
traten de hacer un solo párrafo antes de enviarlo. No vayan escribiendo parte por parte, ¿ok? Traten de hacer un solo párrafo y cuando lo tengan listo, lo envían, ¿ok? O si pueden hacerlo tal vez en un mensaje de WhatsApp si lo están trabajando en su teléfono para a un pariente, por ejemplo. Luego se lo envían a su pariente, cuando lo tengan listo, lo copian y lo pegan aquí en este chat. ¿Okay? Si están trabajando con su teléfono, puede ser posible también. Pero no estén haciendo parte por parte, o si no, me va a aparecer una parte, luego después de otro compañero me va a aparecer otra parte. ¿Okay? Un solo, y después lo mandan. Aida, cuando estás hablando acerca de Beatriz, okay, when you are talking about Beatriz, todos los verbos que usas acerca de Beatriz deben ir con S, no solamente el primero, okay? Beatriz is my coworker, she goes to work, and she drinks milk. Luego de ahí en adelante usaste varios verbos y ya no les pusiste S, okay? So don't forget the S, please. Okay, turns on the laptop, answers emails, and chats with clients. Chats, sí lo tiene. Okay. This is for everybody. Esto es para todos. El pronombre I, de yo, I, ese va en mayúscula, no importa dónde lo pongan en la oración, siempre va en mayúscula, ¿ok? Este pronombre es la primera persona del singular, siempre va en mayúscula. No importa dónde lo pongan en la oración, siempre va en mayúscula, ¿ok? El I, el yo. Okay, 1 minute. En un minuto comparten lo que tienen. Okay, in 1 minute you share what you have, please. Si no han terminado, no problem. If you haven't finished, no problem. Okay, just share what you have. En un minuto compartimos lo que tenemos. We share what we have. I've been reading your messages. He estado leyendo sus mensajes. I've been reading your messages. Very interesting. So we have some Coca-Cola lovers, coffee lovers. Tenemos amantes del café, de la Coca-Cola. Interesting. Okay, don't forget, la idea es que usemos actividades que hacemos usualmente, ¿verdad? El presente simple, the simple present, okay? That's the idea.
Si uso el going to, estoy usando futuro. Okay? Es de algo que voy a hacer en el futuro. Ya no es presente simple, ya es futuro. It's future. And it's okay. Está bien. Las oraciones están bien. Okay? Si las hago con going to. Solo que ya estoy hablando en futuro. No estoy hablando en presente. I'm not speaking in present. Okay, ¿todos mandaron ya? Did everyone send the text, the paragraphs? Let me see who's missing. Let me see Wendy. ¿Ya mandó Wendy? Ah, Jamie is sending in this moment, okay. Wendy is missing, right? Liz? Mi teacher will get in the air. I usually make a lot of mess in the office with so many bills. I usually make myself a coffee at 2 p.m. Melanic, used to work at... Mario? Ah, he's driving. Mario que estaba manejando, right? Gilmar, are you ready? Ok, muy bien. Ahora bien, ahora les voy a pedir otra cosa. I will ask you for something different, ok? Copien ese mensaje que mandaron ahí. Copien ese mensaje y se lo envían, puede ser a un compañero de acá o se lo envían a un familiar al WhatsApp porque lo van a ocupar luego. Yo les voy a decir para qué, ok? Solo explíquenle, ¿verdad? Que es una tarea, pero que la han enviado ahí para tenerlo. O si lo pueden guardar en notas o en algo, si tienen... sticky notes or something, o una aplicación para guardar texto, pueden hacerlo ahí, ¿ok? Si tienen notas flotantes, pueden hacerlo por ahí, tal vez. O notas en general, ¿verdad? A veces algunos teléfonos traen ya la incorporada la aplicación de notas. Pueden guardarlo ahí. Pero la idea es que tengan este texto. The idea is that everyone has this text. Y ya les voy a explicar luego qué van a hacer con ese texto. ¿Ok? So copy, ahorita que esté en el chat todavía, porque ya saliéndonos de Zoom ya no lo van a poder copiar. Para que lo tengan de forma digital. ¿Ok? Let me see, Jamie Hilmar, oh, ya mandó Hilmar. Robinson 2, Irma, let me see who's missing, a ver quién nos falta. Mario is driving, Ellen Nielsen sent. Javier. Ah, yeah, he sent already. Ya todos, Claudia. ¿Ya envió Claudia? Did you send Claudia? Hello, Claudia. Are you there? You ready? Okay, very good. So I guess everybody did, right? So please do it. Copy the message and send it to a friend or to a relative. Copien el mensaje, el texto, el párrafo y se lo envían a un compañero, a un familiar. No sé, a un amigo, para que lo tengan y yo les voy a indicar qué vamos a hacer con ese párrafo luego, ¿ok? So, but please have it there. Ténganlo guardado. Have it there, please. Ok. Thank you very much. So, the idea of this activity was to practice the simple present. Positive, right? The simple present, positive. Thank you, Liz, for sending the simple present, positive, ¿ok? Now, veo que todos usaron la S. Ok, excellent, that's very good, ok. En tercera persona usamos ese, no lo olviden, en el simple present, ok. She arrives, she cooks, she cleans, Robinson cooks, Claudia calls, all right. So don't forget the S or ES, no olviden la S o la ES en el verbo dependiendo de la regla, right, depending on the rule, ok. Thank you very much for your paragraph. Now, I need everybody's attention back. Necesito la atención de todos de regreso. I need everybody's attention back. Now listen. In this moment, we will study the negative in the simple present or the negative form in the simple present. Vamos a estudiar la forma negativa en el presente simple. Algunos ya saben, ¿ok? Pero es una forma de repaso, pero algunos no lo saben, ¿ok? So let's review. Repasemos un poco. Let's review. A little bit. Okay. In the simple present, negative, okay, we have this. Tenemos esto. We have this. Okay, let me maximize it. Good. We have this. Now pay attention carefully, please. So listen, we have the negative, all right? We have the negative, obviously.
negative statements, okay? Oraciones negativas. And we have the formula, okay? In the formula, we have the subject, do or does, y el negativo, ¿verdad? El not, porque es negativo. El verb, and then the complement, if needed. Si es necesario, el complemento. And we have some examples. For example, María, que es el subject, does, que es el auxiliar, okay? Not, el negativo, verb, que sería work, okay? And then el complement, que sería A, at age, B, B, C, right? And the example is, María does not work at age, B, B, C. That's the example in negative. Second example, ese es usando does. Second example, si se fijan, aquí tenemos María, es como decir she, right? Yes? Vamos a lo mismo, tercera persona del singular, she. Let's see the second example. Marcos, que es como decir he, all right? Como decir él. I'm saying, oh my goodness. Marcos, que sería como decir he o él, all right? Marcos does not stay late at work. Marcos no se queda tarde en el trabajo. Marcos does not stay late at work. Then we have Juan and Pedro, que sería como decir they, ¿verdad? Ellos. Juan and Pedro, ellos, they, all right? Do not write reports. El do not, el auxiliar y el negativo, luego el verbo que es write y el complement, ¿ok? We do not send letters. Sujeto, subject, luego el do not, luego el send, que es el verbo, and letters, que es el complemento. Now listen and pay attention here. Para he and she and it, que es la tercera persona del singular, que en vez de he podría decir Mario, for example. En vez de she podría decir Liz, ¿ok? En vez de it podría decir the laptop, ¿ok? The laptop. Porque it sustituye una cosa o un animal en singular, ¿verdad? ¿Ok? Cuando uso estos tres, en negativo voy a usar does not, ¿ok? Y cuando uso el resto de pronombres, do not. For example, Hilmar does not clean the office. ¿Ok? He, right? Liz does not supervise employees. The laptop does not work. La laptop no funciona. The laptop does not work. ¿Ok? So, y para los demás pronombres digo, do not. O va separado, sorry. Ok. Do not. Ok. Formas cortas. En vez de decir do not, también puedo decir don't, que creo que es el que todos conocen casi, ¿verdad? En vez de decir does not, pues también podría decir doesn't. Ok. I don't, for example, yo no. I don't work. Yo no trabajo. She doesn't work. Ella no trabaja. She doesn't work. En vez de decir does not. ¿Ok? So, do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? Do we have any question? Questions? All is clear, teacher. It's clear. Excellent. Questions? Or it's clear? Recuerden que la idea del presente simple es para hablar acerca de actividades que hacemos regularmente o en este caso que no hacemos regularmente, ¿ok? Porque estamos hablando de negativo, algo que no hacemos, right, regularmente, ¿ok? So, do we have any questions? No? No questions? No. It's clear. It's clear. Vaya, si no tienen preguntas, ya les voy a hacer preguntas yo entonces. I will ask you some questions. No questions? No? No questions? Very good. Okay.
recuerden, si es tercera, quizás aquí el mayor problema en inglés es la tercera persona de singular, que siempre nos meten problemas. El he, el pronombre he, she e it, que siempre tenemos que hacer una modificación en el verbo es diferente. Entonces debemos poner atención, porque si se fijan en el positivo, siempre para el he, she, it le poníamos s o s al verbo. Aquí en el negativo no le podemos poner do not, sino que le tenemos que poner does not. ¿Ok? Entonces siempre nos meten problemas, y así en diferentes temas nos va a ir metiendo en problemas para cosas en gramática. La tercera persona, que es he, she, it. Esos tres pronombres. Él, ella, ello o eso. ¿Ok? So, questions? ¿Preguntas? No questions? Profe, qué pena. ¿Será que le puedo pedir un favor? De pronto, digamos que volver a explicar lo de does not, porque digamos que en la clase anterior, es cierto, se utilizaba junto, does not, y yo vi que ahí usted la puso como does not, o también se puede utilizar, digamos que simplificar algo así, doesn't. Sí, es que, vaya, aquí aquí no aparece en el material, pero yo lo que les quiero dar a entender es que aquí, en este caso, en vez de decir do not o does not, que es una forma larga, okay, do not es correcto, y es la forma correcta, de hecho, gramaticalmente hablando, y does not también es correcto, pero también podríamos utilizar una forma corta, que en vez de decir do not, podría decir don't. Y en vez de decir does not, podría decir doesn't. ¿Cómo queda en el contexto? Vaya, un ejemplo podría ser, imagínate que vas a decir Marcos. El mismo ejemplo que saca, lo que vas a hacer es que en vez de decir does not, vas a decir doesn't. Entonces dirías, Marcos doesn't, esta forma, que sería esta forma de aquí. Marcos doesn't stay late at work. Lo mismo para María. Tú no quieres decir does not, vas a decir doesn't. María doesn't work at HPBC. Lo mismo acá, en vez de decir do not, vas a decir don't, si tú quieres. Juan en Pablo, en Pedro, sorry, Juan en Pedro, don't write reports. En vez de decir do not, vas a decir we don't. We don't send letters, ¿ok? Que es una forma corta para decir lo mismo que tenemos acá en el material. ¿Estamos bien, Robinson? Sí, correcto. Ese era mi objetivo. Muchas gracias. Okay, no hay problema. No problem. It's okay. Thank you for your question. Okay, very good. So no more questions. No hay más preguntas. No more questions. Si no hay más preguntas, vamos a la última actividad de este día. We go to the last activity for today. So no questions? No? Okay, very good. So let's go to the last activity for today. My goodness. Hoy tenemos bastante writing. I'm sorry, okay? Esta está sencilla, esta actividad. ¿Qué es lo que van a hacer en esta actividad? It says, write, dice por acá, it says here, give me a minute, denme un momento. It says here, okay, give me a, hold on. Write 6 negative sentences. Van a escribir 6 horas. Ahora sí son oraciones, no es un párrafo, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. 6, son 6 oraciones. Write 6 negative sentences about you and your colleague. Va a escribir 6 oraciones acerca de ustedes y sus y un colega. ¿Ok? Por ejemplo, imagine number one, I say, I don't, for example, let me see, algo que yo no hago. I don't check administrative. Docs. Yo no reviso documentos administrativos. I don't check administrative docs, for example. Puedo hacer 3 acerca de mí y 3 acerca de un colega. Puedo decir, for example, Elsie doesn't o does not, el que ustedes quieran usar, ¿ok? Elsie doesn't arrive at 10. Elsie no llega a las 10. Elsie doesn't arrive at 10. Y luego continúan 3 ejemplos acerca de un colega y 3 acerca de
ustedes. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿We clear? Yes. It's clear. It's clear. Ok. En su cuaderno, entonces, empecemos a trabajar. Let's start to work. Esto sí en su cuaderno, ok. Solamente en su cuaderno, en su libreta. Porque ya lo vamos. Vamos a hacer otra actividad con eso, rapidito. 6 oraciones, 3 de ustedes y 3 de un colega. Negativas, negative, ok. Algo que no hacen ustedes y algo que un colega no hace. Por ejemplo, el que hace limpieza no revisa el correo electrónico, right? So you can write, for example, in my case I can say, Reina doesn't check email. Reina no revisa el correo. Ok. I'm just giving you ideas. Solo les estoy dando ideas. I'm just giving you ideas. Teacher. Yes. I have a doubt. For example, I want to say that I don't like to begin work at 7 o'clock. But I am not sure if I can use I like to work. I don't like to begin work because there is three verbs. Because there is? Three verbs in these sentences. For example. Oh, no, it's okay. It's okay, no problem. Siempre y cuando el primer verbo empiece en presente, no hay ningún problema. Because repeat, repeat the sentence. I am saying, I don't like to begin work. Yeah, it's okay. No me gusta empezar a trabajar. Mm-hmm. It's okay. It's okay. Okay. It's okay. Thank you. El primer verbo es el que cuenta, el verbo principal. Okay. Okay. And I have to put in this sentence to begin work. Yeah. Okay. Or to start work. To start work. Okay. To start. Mientras están trabajando, les pasaré asistencia para que no nos atrasemos, ¿ok? So let me pass the attendance. Aida. Present. Blanca. Present. Carlos. Present. Claudia. Present. Elenilson, perdón.
Present, teacher. Gilmar. Present, teacher. Irma. Present, teacher. Javier. Present, teacher. Very good. Jamie. Present, teacher. Okay. Carla. María. Present. Mario. Present. Marvin. Rafael. Present, teacher. Robinson. I am here. Okay, Salma. Present. Santos. Present, teacher. Okay. Sara. Present, teacher. Wendy. Wendy. No. Liz. Hola, teacher. Se me había. It's okay. I put the attendance. Ya la puse porque te vi ahí en cámara. Don't worry. Don't worry, Wendy. Okay, gracias. Okay, Vanessa? Oh, she's in a meeting, right? Okay, good. Aida, yes, she's here, right? Aida, let me see, no la veo, Aida. Yes, teacher. Aida, una pregunta nada más, Aida. Veo que en la plataforma tú tienes 80%, lo mínimo, ¿verdad? En la sección de la semana. Pero no sé si es que te falta alguna actividad de completar. Solo la de ahora. Ah, ok, perfecto, entonces. Ok. Uh-huh. Solo quería saber nada más, porque todas tienen 100 y solo tú tenías 80. No creo, digo yo, que haya sacado 80 en los ejercicios. Entonces la completas, por favor, al terminar, para que te quede 100%, ¿ok? Sí, ok. Ok, thank you. Are you ready? Yes? Yes. All right, perfect. Yes, sir. Yes. Okay, perfect. That's very good. Muy bien. Si no han terminado, no se preocupen. If you haven't finished, don't worry. Okay, si tienen solo 3 o 4 oraciones, it's okay. Don't worry. Okay. Okay. Solo antes de que sigamos, estas dos actividades que hemos hecho de writing, les dije que las tuvieran, la de hoy. Que las tuvieran, la anterior que la tuvieran ahí de forma digital y esta que la tengan ahí también lista. ¿Por qué? Les explico algo rápidamente y aquí sí quiero que pongan mucha atención. Cada sesión en la plataforma se asigna una tarea escrita. ¿Ok? Yo las titulo como Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5. Una por día. A veces que no se pueden hacer porque no hay actividades de escritura.
pero normalmente cada día va una actividad de escritura, ¿ok? Les decía al inicio de curso que estas actividades no son evaluadas, pero es importante para que practiquen su escritura, ¿ok? ¿Dónde pueden, no sé si lo hacían, me imagino que lo hacían con el maestro anterior, ¿verdad? ¿Sí? Sí lo hacían. No es obligación, repito, no lo hacían. En el foro de discusión, teacher. Correctamente, en el foro de discusión. Foro, sí. A eso me refiero. Si poníamos una pregunta. Ajá, correctamente. En este caso van a haber algunas indicaciones específicas. Repito, no es obligación para que no vean como que yo lo estoy forzando a hacerlo. Esto es opcional, pero también resalto la importancia de hacerlo para que ustedes practiquen su escritura, porque a veces se practica acá, pero yo no llevo como un registro de lo que van escribiendo normalmente, ¿ok? Porque ustedes lo hacen en su libreta y eso es todo. Ahora sí pude ver más o menos porque lo pusieron en el chat, ¿ok? Vaya, para hacer esto, les voy a compartir pantalla para que vean más o menos cómo se hace, por si alguno no lo hizo en el curso anterior. Vaya, en el módulo anterior. Vaya, están en la plataforma, se van a ir a discusión, o foro de discusión, aquí en esta parte de acá, discusión. Luego les va a aparecer de esta forma, ¿verdad? Me imagino que lo mismo les aparece a ustedes. Aquí donde dice todos los temas, aquí en esta parte, se lo voy a resaltar acá. Hay una parte que dice todos los temas, acá. Si se fijan, ¿sí? ¿Lo miramos? Todos los temas. Sí. Vale, en sí. Esta parte vamos entonces a hacer clic si les aparece de esa manera. Y les van a aparecer aquí. Miren cómo se los he puesto yo. Vale, les he puesto, por ejemplo, día 1, día 2, día 3. Falta día 4 y día 5, que son las dos actividades de escritura que han hecho hoy. Yo les voy a poner las instrucciones. Para cuando usted entre a una de esas actividades, le van a aparecer las indicaciones de qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, si entra el día 3, ¿cuál es la indicación del día 3? La indicación es esta que está acá, sencillo, instruction. Write two questions using how many and two questions using how much. Escribe dos oraciones usando how many y dos usando how much y luego las escriben en foro de discusión, ¿ok? Así cada día va a tener su instrucción, que son cositas que hacemos en el aula normalmente, ¿ok? Por ejemplo, acá, el día 2, aparece write 5 questions in the simple present. Escribe 5 preguntas en el presente simple, que ya las estudiamos, ¿ok? Así que así está de sencillo. Ahora le voy a poner día 4 y día 5, que son las dos tareas de escritura que hicieron este día. La que les dije, la que mandaron al chat y la que hicieron en este momento, que son las 6 oraciones negativas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Repito, no es obligación, pero sí es importante. ¿Ok? Porque así van dejando una evidencia de su escritura a ustedes, de lo que van escribiendo y van practicando a su vez también. ¿Ok? ¿Alguna duda acerca de eso? ¿No? Una pregunta. Adelante, Gilma. Es la primera que va a colgar ahí porque yo he estado viendo, o sea, he estado revisando y no encontraba nada para poder compartir. Ya hay 3, día 1, día 2 y día 3. No recuerdo si fue el viernes o el sábado que hice eso, me parece. Por eso es que no les aparecí, ya que les colgué 3. Y este día les voy a colgar las otras 2, que serían las que estuvieron haciendo ahorita. Sí, solamente eso, gracias. Ok. Estaba ahí un poquito retrasado. Pero es mejor porque así les daba más tiempo para ir viendo lo que hemos estudiado, ¿ok? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, si todo está claro entonces, esto lo voy a decir en español. Gracias por conectarse. Y bueno, sé que es lunes y a veces cuesta iniciar el lunes, a veces cuesta como empezar el día, ¿verdad? Entonces, gracias por conectarse. Los que no pudieron, lo siento mucho. Vanessa, que estuvo trabajando, es razón de trabajo, y algunos que tuvieron problemas de conexión, ¿verdad? No fue porque no quisieron estar. Así que gracias por conectarse ese día. Entonces, solo me quedo con Elenilson, me parece, ¿verdad? Elenilson tiene la sesión 1-1 ese día, así que solo se queda Elenilson y los demás pueden ir a dormir si van a dormir o a trabajar en algo, si van a trabajar en algo. A disfrutar su familia, así que buenas noches y les veo mañana, primero Dios. Good night. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night.
Okay, Lenilson, this space is for you only, all right? If you have doubts, questions, something to practice, so this space is for you. Okay. I don't know. I didn't remember that this day we have this space. I'm sorry. I said it at the beginning. Lo dije al principio, pero creo que todavía no estaba conectado. Ah, sí. Lo que pasa es que como estoy trabajando y tuve que salir y no, igual no escuché mi nombre en la lista, pero como andaba conduciendo no pude decir nada. Pero esa es la razón. Exacto. Así que pues no sé qué sobre esta cuestión del presente simple. Bueno, yo no tengo mayor complicación. Al principio sí me costó, ¿verdad? Cuando empecé a verlo sí me costó, porque esto de la tercera persona y todo ese montón de cosas, y al principio un poco complicado, pero al meterse de lleno y darle, y que como lo agarré como que era obsesión, siento que hasta ahorita lo manejo bastante, bastante aceptable, ¿verdad? Entonces, no sé, siento que quizás con los demás tiempos, quizás sí tengo un poco más de dudas, pero con el presente simple creo que lo ando bastante, bastante bien. Okay, perfect. It's okay then. So no problems with the simple present. I hope so. Yeah, no, it's okay. I think it's true. I believe you. Okay. All right, very good. So I don't know if there is maybe something else you want to know about. Maybe another topic or something you need. Okay. Yeah, my most, I don't know how do you say, mi mayor is the my biggest. Most, oh, okay. My biggest problem, I don't know, is the conversation. Because sometimes I'm still feeling stuck, but I don't know. It's okay because I know this the practice. It's part practice, of the process. Yes, yeah. The practice makes perfect. And because all that I learned by myself. So, so it's complicated because I'm glad to hear in class because I know that I can ask and learn practice. More. In practice. Right. Yes, in practice. This is the reason. The practice, I see. Practice. Yeah. I mean, it's important. I mean, and I always say that as students, what you learn depends on you, right? Depends, it's something personal. Because I feel that 2 hours a day, I mean, as a teacher attending 20 students, I mean, dividing the time is like 10 minutes per each student. So it's not enough. Okay, it's not enough time. So I always say that, I mean, you succeed depending on what you do personally, okay? So your success depends on what you do personally. And this applies for everybody, not only for you, for every learner. Uh-huh. That's what I think. Yeah, I agree because it's a process, right? And this process, I learn or we learn just a little bit every day. And I don't know, I feel that, or I think that I should more practice in about speaking, my speaking. Yeah. What do you do commonly? To practice, I have an application, Tandem.
and sometimes speak with native speakers, and but it commonly it is a little time, maybe 10 minutes, maybe 15 minutes, but not every day, because my work doesn't allow me. Allow me. Doesn't allow. Yeah. Yes. Doesn't allow. Yes. Yeah, I see. Yeah, I understand. I mean, I know everybody's working here, and when you are working, when you have a very complicated schedule, I mean, it's very hard to practice. But the most important is that at least to take like 10 or 15 minutes as you do to practice, because even 10 or 15 minutes, I mean, it's okay. A day, right? A day, it's okay. But imagine not doing anything. I mean, that's a problem, right? But doing something at least 10 or 15 minutes, it's okay. Mm-hmm. Yeah, okay. Yeah. Yeah, so this is what I do. Maybe some advice to improve your fluency, all right? Okay. Just personally, I can tell you that I had the same problems, and this is a process. I mean, when you start learning the language, English in this case, it's complicated to get that fluency you want to. But personally, something that helped me with my fluency was shadowing. Do you know what shadowing is? Yeah, it's I don't know, but I have an idea. Mm-hmm. This is I stand up in front of my mirror, and then you see your shadow. Huh? Yeah, it's right. I mean, literally, that's the meaning, okay, of shadow. But shadow is a strategy for learning, okay? Shadowing. Mm-hmm. Or a technique, if you want to call it. In this technique, you listen to a text, to a paragraph, okay? And then you try to repeat with the speaker. Okay. Okay, okay. Imagine there are some websites some websites you can visit. And in this website, they have readings with audio. The idea is to listen to the reading with the audio, I mean, to listen to the audio of the reading, and then try to follow the speaker, tratar de seguir al que está pronunciando. In this way, you can compare your pronunciation with the speaker's pronunciation, okay? And then you can do it as many times as you want. Puedes hacerlo cuantas veces como quieras, y de esa manera uno obtiene fluidez, you get fluency and good pronunciation. Okay. That helped me. Eso me ayudó a mí. That helped me. Okay. Good advice. Good advice. Thank you. Pueden ser podcasts, tal vez. Hay algunas páginas de podcasts. Videos favoritos, favorite videos. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Y siempre me gustó la serie de Friends. Entonces ahora la veo. Hoy la veo en inglés. So you can get some clips of Friends and then you can do that. You can do shadowing. Con esos clips de Friends puedes hacer shadowing. Okay. Yeah, and that helps. Eso ayuda mucho. That helps a lot. Okay, perfecto. Muchas gracias. Okay, no problem. It's okay. Excellent. Okay, thank you very much. Then, I don't know if you have any other question. No. It's okay. I'm okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for connecting, Elenilson. I'm sorry that you didn't listen to your name for today. No. Okay, it's okay. All right. I see you tomorrow, right? Yes, tomorrow. Okay. Have God a good one. Okay, you too. Take care and good night. Okay, good night. Bye.